amenaces con quitarme el sueldo y despedirme. Pero no me amenaces, no me amenaces. Tú ya estás cuestionada e interpelada por calabaza. Vete a tu casa. Temen a los reemplazos y menos a los despidos. Los maestros le volvieron a cantar a la ministra de Educación, Marilu Martens, pidiendo que se vaya a su casa al estilo mariachi, entre otros géneros. ICN se encuentra exactamente en el frontis de la Contraloría General de la República, lugar donde los maestros han decidido realizar un plantón para pedir que se controle al gobernador y no a los maestros en sus horarios de ingreso y salida con la huelga que vienen ellos realizando. Hace un momento también los maestros están ellos en forma de protesta, están cantando música de México. Vamos a escuchar también la participación de maestros que están dedicándole músicas mexicanas a la ministra de Educación. El sueldo y despedirme, pero no me amenaces, no me amenaces. Tú ya estás cuestionada e interpelada por calabaza. Vete a tu casa y te vas y te vas y te vas. Y te vas, y te vas, y no te has ido. Los docentes nuevamente se organizaron para continuar con su huelga nacional indefinida con piquetes de protestas en la DREG, Colegio Ingeniería y la Contraloría. Estamos realizando un plantón para que nos escuchen, que a nosotros no nos estén controlando y controlen a los corruptos. ¿Por qué en la Contraloría? Porque están yendo a visitar a nuestros colegios, a, como dice, a hostigarle a los directores, ¿por qué no vamos a trabajar nosotros de acuerdo al decreto ley que ha salido? Sí, a través del canto, grandes verdades, ¿no? ¿Ustedes son los charros de la marcha? Más o menos, solo expresamos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos también. ¿Cómo es que ustedes se acomodan la letra exactamente como para decirle a la ministra que se vaya? Bueno, lo más importante es que los maestros, miren, estamos unidos, sin interesar en este momento los CEOs del colegio. Y así, de manera irónica, de manera creativa, le pedimos a la ministra de verdad que nos escuche, que instale de una vez la mesa. Aunque sea en un tono irónico, pero queremos que se ponga la mano al corazón y nos escuche. Los maestros, los niños, estamos esperando que deje de ser intransigente, que sea flexible. Y eso en verdad es lo que estamos esperando de la ministra. Por varias horas arengaron y cantaron. En tanto, una comitiva se reunía con el personal de la Contraloría para evitar el hostigamiento a los maestros. Más bien gritaron para que haya mayor fiscalización al gobernador regional Ángel Unchupaico. ¡Para Unchupaico y no a los maestros! ¡De un paso atrás! ¡La huelga es total! Nosotros vamos a seguir adelante hasta conseguir nuestros objetivos. ¿Y qué pasa con los despidos? Bueno, ya se está tomando... ¿Cómo van a responder eso ustedes? Se está tomando las medidas cautelares para poder reaccionar frente a los abusos que está cometiendo el gobierno. Nada más que me escucharía, mentira, todo era falso.